Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y aquí estamos efectivamente en este espacio que se ha dado en llamar Mapas para la vida, dentro de nuestro programa de todos los días y a través de esta emisora, es decir, FM Nuestra. Y como bien les había anticipado, íbamos a tener el privilegio de contar con la presencia en vivo y en directo de la licenciada en psicología y además directora del Centro Transpersonal, Virginia Gawel, que muchas veces he dicho que ella tiene un currículum bastante importante que yo no puedo desarrollar ni desplegar porque sería imposible, tendría que tener acá el libro gordo de Petete más o menos. Bienvenida, Virginia, buen día. Buen día, Rosita. ¿Cómo estás? Bien, bien, feliz de estar acá, de mostrarles un poquito a la gente cómo es el espacio físico de la radio, y aunque el vidrio no permite que se te vea completamente, es un efecto curioso porque, bueno, se te ve a vos y se me ve a mí reflejada en el vidrio, así bien. Que estamos las dos. Bien. De modo que, bueno, buen día a quienes se van sumando. ¡Uy, 87! ¡Qué bonito! ¡Ay, pero qué buen número! ¡Qué buen número! Alguien se está escapando de la oficina para mirar el vivo, a lo mejor. ¡Qué maravilla! Bueno, un ratito no les va a hacer mal. Virginia, es un gusto, un placer tenerte acá, y supongo que la gente se motiva mucho más. Hay personas que nos escuchan desde otros lugares. Yo supongo que les encantaría poder, bueno, escucharte así, como esa voz tan fresca tuya. Además del impacto que causa en los oyentes, tener la presencia tuya aquí en el estudio hace que sea mucho más directo. Seguro. El sonido de tu voz, ¿no es cierto?, en esta charla que mantenemos todos los martes a través de un contacto telefónico, pero que hoy lo hacemos frente a frente, vos en el estudio y yo acá en la cabina del operador técnico. Y hoy con... ¿Qué, vos te diste cuenta? ¿Será la primavera la que ha motivado a que la gente esté tan enganchada con el tema de los vínculos amorosos? Y es como el tema, ¿viste? El tema. La primavera ayuda, claro. Igual tenemos, ¿viste?, escuchantes en todas las latitudes, con primavera, sin primavera y en otoño. Es verdad. Así que, pero el amor es un tema siempre. Bueno, y hoy es como una continuidad de una columna anterior que después van a poder googlear si no la escucharon. Y además en Bogotá, Colombia, también tienen temperaturas por ahí parecidas a la de nuestro país, ¿no? Posiblemente. Posiblemente sea así. Y nuestra escuchante en este caso es, recordame el nombre. Adriana. De Bogotá. La verdad que ha tenido un mensaje que nos dejó... Así como... Muy lindo y sí, remite a una columna anterior que van a poder encontrar en YouTube, en Spotify, sí. Así es. Dice Adriana, buenos días, respetadas mujeres de la vida real. Recién concluyo un audio sobre qué amamos en el otro cuando le amamos. Súper interesante, pero me surge una pregunta, dos puntos. Nada... ¿Hay que yo efectivamente identifique en el otro y que me haga amarlo? Por ejemplo, una falencia, un dolor, y ahí se queda, que puede ser también, no sé, otros sentimientos. Quizás ustedes, dos magas de lo humano, ya lo respondieron. Solo quisiera ahondar un poco en ello. Como siempre, mil gracias por esparcir la luz del faro que son. Bello día. ¡Wow! ¡Qué lindo, Adriana! Wow. Bueno, gracias por tu gentileza, por tu modo de expresar la pregunta, que es muy clara, y fui anotando aquí algunos detalles de la pregunta, que siendo breve, tiene mucha hondura, y se apoya, les quiero contar a quienes quizás o no lo escucharon o no recuerdan la columna anterior, ahí describíamos cómo, cuando nos enamoramos, es muy fuerte el porcentaje de proyección, o sea, que ponemos en el otro, en esa situación de enamoramiento, cosas que a veces están en el otro, pero a veces no, en absoluto. A veces lo que proyectamos en el otro, del otro lado,
está sostenido por una estrategia de seducción. Y bueno, todo eso se cae, es como el maquillaje de la mañana, ¿no? En las películas nada más, alguien amanece maquillada perfecta, es mejor que se lo saque antes de irse a dormir. Y si no lo hiciera estaría con todo chorreado y mal. Pero eso, que el amor proyectivo, primero no es amor, pero es un inicio, un puente, como un puente que se tiende hacia el otro, decía Jung. Algo así como si uno tuviera un puente colgante para algún lugar de montaña y uno tirara el puente en algo que se ve una roca firme. Y a veces no es una roca firme, entonces uno se desmorona. Y otras veces sí, y uno tiene que atravesar eso para llegar del otro lado y ver qué hay del otro lado. De modo tal que, por eso pregunta Diana acerca de el amor no proyectivo, entiendo, ¿no? Me llama la atención que en el modo de encarar tu pregunta, Adriana, estás hablando de si podemos amar algo real en el otro, sus falencias, su dolor. Y acá Adriana está, entiendo que involuntariamente, haciendo coincidir el amor con la compasión. Por eso habla de falencia, del dolor del otro. En realidad, digamos que el amor es más grande. Dentro del amor puede estar la compasión, puede estar la admiración. De hecho, en una pareja, por ejemplo, si no está la admiración de ciertos aspectos del otro, el amor se va cayendo, el amor erótico, digamos. Digo amor erótico no porque esté siempre sexualizado, sino porque el amor puede tener distintas características. El amor de amistad es un tipo de característica, un tipo de amor, perdón. Y en una pareja se pueden dar distintos tipos de amor. El amor erótico, que hace que elijamos a esa pareja, pero también hay otros tipos de amor y hay un amor que se desarrolla por elevación, que se llama ágape. El ágape, entre los griegos, era el amor con mayúsculas que hace que lo que uno desee profundamente, eligiendo al otro como compañero, como compañera, es el desarrollo de su ser. O sea que nos elegimos para transitar el camino y en el gran amor hay un anhelo recíproco de acompañarse mutuamente a apoyar al otro a seguir subiendo la montaña. La idea de subir la montaña como camino de evolución ha sido elegida por muchas culturas y en muchos lugares del mundo y distintos tiempos. Básicamente refiere a que estamos en un valle de lágrimas. El valle de lágrimas, esa antigua expresión, refiere a que hace alusión a que uno está sin poder mirar en perspectiva, ni a sí mismo, ni al otro, ni a los hechos. Es como si uno mirara un cuadro desde esta distancia, no puede ver. Entonces, subir una montaña es el camino, y el monte, llegar a la cima del monte, es lo que permite mirar en perspectiva y ver que qué lejos que están ciertas cosas de ciertas otras, o más cerca de lo que uno hubiese imaginado. Se parece también a, recordaba ayer haber andado por encima de mi pueblo en una avioneta y poder ver mi casa en relación a todo lo demás, mi pequeña casa de techo verde. Ver también el bosque, ver las demás casas, ver que cerca o lejos está todo lo que yo veía. Y también ver cosas que desde el llano no se ven. En este caso concretamente, aunque es una metáfora, es real, pude ver desde esa avioneta, al ir aterrizando en mi pueblo, un castillo que es leyenda y que es de 1840, o sea que cuando mis padres eran niños, el castillo ya era viejo, pero está rodeado de bosque, de manera que poca gente en el pueblo lo conoce. Mis padres nunca lo vieron, y bueno, ahí descubrí que sí, existía un castillo a 20 cuadras de mi casa, solo que está tapado de árboles para que la gente no lo vea, para tener esa privacidad. Entonces, la vista desde arriba nos permite descubrir cosas que intuíamos que estaban, pero que efectivamente están. Y también cosas que creíamos que estaban, pero que no están. ¿Qué sería ver desde arriba? Tener cada vez mayor nivel de conciencia, de objetividad, de autoobservación. Y cuando es con el otro el asunto, como es el amor, es ir tratando de verlo tal cual es,
lo cual es una empresa difícil de realizar, y dejarnos ver tal cual somos. Para eso hace falta una tarea conjunta de conocimiento recíproco y de autoconocimiento en cada una de las partes de esa pareja. Y bueno, me gustaría, antes de que me ayudes, Rosita, señalar o remarcar, más que señalar, como con un resaltador, que Adriana está resaltando entonces sí que el amor por la falencia del otro, por el dolor del otro. Y allí decía, el amor es algo más grande porque uno puede poner allí la admiración hacia el otro, ¿eh? El cariño liso y llano de sentir que uno no tiene que impostarse hacia el otro, que uno puede ser quien es ante el otro, en pantuflas y despeinado. Entonces, elegir al otro porque nos permite todas nuestras facetas para ser nosotros completos con el otro. Eso es una gran pareja. ¿Y qué pasa con la compasión de esto más grande que es el amor? Y cuando escuchen, claro, yo ahora estoy transmitiendo en vivo por Instagram y hago un círculo con las manos. Dentro de eso está la admiración. Dentro de eso sigue estando la proyección. Entonces me fastidian cosas en el otro que son mías o que son de mi papá, pero la proyecto en mi marido o en mi compañero, o de mi mamá y las proyecto en mi compañera. Entonces, y dentro de ese paquete grande está la compasión. Diría que para que una pareja pueda seguir adelante, una amistad pueda seguir adelante, el amor pueda completarse, hace falta encontrar el ejercicio de la compasión. En la compasión sí vamos entonces a tener otra aceptación de las falencias del otro. Y ahí viene la parte más importante de lo que hace la compasión, poder sentir el dolor del otro. Y acá hay muchas palabras que se pueden mezclar, que son lástima, empatía, compasión. Pero resaltaría que compasión como definición es sentir el dolor del otro, ponernos en los zapatos del otro y procurar hacer algo, pequeños gestos, inclusive la mera presencia, para aliviar, aunque sea en parte, el dolor del otro. Eso puede ser en cualquier caso. El dolor de alguien que se cayó en la calle y poder acompañarlo y decirle palabras de aliento porque está asustado, porque se lastimó, hasta que venga la ambulancia. Eso es compasión. No es pasar de largo y decir, uy, mira, se rompió una pierna. Compasión es hacer algo al respecto, aunque sea tener presencia. Lo otro sería lástima. Pobre tipo, se rompió la pierna o lo que fuere, ¿no? Entonces uno siente lástima, pero sigue de largo. La lástima es una compasión barata, si querés, porque no se compromete en aliviar el dolor del otro, ni siquiera el de un perrito que está en la calle, que es detenerse y mirar a ver si uno puede hacer algo por él. Rosita. Estoy levantando el dedito. Sí, sí. Porque justamente me había enganchado con el tema de la compasión y mi pregunta es ¿por qué la compasión hace que el vínculo no pueda disolverse cuando yo considero que hay más de lástima que de amor? ¿Por qué sucede eso? ¿Porque nosotros sentimos lástima de nosotros mismos y proyectamos ese sentimiento en el otro? ¿Entonces creemos que somos tan poderosos que podemos levantarlo y ayudarlo a salvarse? Bien, es muy importante esto que decís. En el caso de que el camino sea la separación, aunque no es lo que plantea Adriana, pero me parece muy importante, allí hay un amor que a lo mejor empezó como eros, pero luego sigue como filia. Es un amor filial que uno siente por la pareja. Y cuesta separarse porque uno quiere a esa persona, pero siente que ya no es una pareja. Son como hermanos, son como grandes amigos, pero no hay más eros. En una pareja que se ha redondeado hay un poco de eros, un poco de hermandad, un poco de amistad y un poco también de ágape, ¿no? Pero cuando solo queda filias y ágape, es decir, el amor de amigo, de hermano y el deseo de que el otro sí se realice, pero ya no hay eros, no hay más pareja. Podría ser que igual elijan seguir juntos. Muchas parejas grandes eligen seguir juntos porque no es nada despreciable
sentir ese enorme cariño por el otro. De hecho, hay parejas grandes que eligen, no sienten más eros y no hay más sexualidad física, erotismo físico, pero hay algo que sí hace que uno siga eligiendo a esa persona y se sigue el camino junto. Hemos hablado de esto. El problema es cuando uno no es más feliz con ese otro. Por ende, la felicidad del otro, que ignora nuestra infelicidad, es una ilusión. No se da cuenta a veces el otro de que nosotros estamos preparando la salida, la partida. Y ahí hay que estar muy atentos, porque la lástima del otro por el otro no sirve. Y la compasión por ese otro, que es más grande que la lástima, la entendemos mal, porque sentimos que lo vamos a dañar. O sea, yo te voy a dañar porque me voy a ir, pero a la vez siento compasión, y la compasión es hacer algo por aliviarte. Entonces me quedo y le digo, ya vas a ver que cuando pase el tiempo vamos a lo mejor vamos a volver a estar juntos o seremos amigos, pero a ver, necesitamos saber que cuando hay una separación, suelo pensar que de los 7.500 millones de habitantes que ahora 2022 tiene este planeta, o un poco más, hay que restarle uno. El resto, todo el resto podría ofrecerle compasión y cercanía, compasión cercana a ese otro, consuelo. Y el uno que no puede es quien se está yendo. Dicho de otra manera, para que sea más claro, si yo me estoy separando de vos, todas las demás personas podrían estar cerca tuyo para contenerte y consolarte, menos yo. Porque si lo que estoy haciendo es irme y me quedo para consolarte, lo que estoy haciendo es confundirte. Estoy dando un doble mensaje, un mensaje equívoco. Entonces, necesito sentir compasión del otro, y mi acto compasivo es irme. Curiosamente, es irme. Es irme para que vos empieces a elaborar eso. Es pedirte que no me llames. Es decirte, te voy a responder los viernes, en todo caso, por un tiempo. Pero no te hace bien a vos, no me hace bien a mí. Tenemos que elaborar esta separación. Entonces, la compasión a veces llama a dejar que el otro se las arregle. Porque muchas veces esa compasión es una compasión que nace de nuestra ignorancia. Y lo que hacemos es demostrarle al otro que no puede. Si yo no estoy, cariño, vos sin mí no sos nada. Si yo no te ayudo a salir de esto, no sos nada. Esa compasión a veces también se ejerce mucho desde el rol materno-paterno, en donde madre o padre lo que hace es amparar como un árbol al arbolito pequeño, pero va siendo una sombra que va impidiendo que el otro crezca. Y también en cada acto de ayuda le va diciendo, y yo te ayudo porque vos solo no podés, ¿no ves que no podés? ¿No ves que no podés? ¡Te lo dije! Dice madre o padre, ¡te lo dije! Y ahí a veces la compasión es dejar que el nene se pare solo. Pero el nene está llorando. ¡Párate! Agárrate de la silla. Así, como hace mamá. Agárrate de la silla. Y el nene se para. Se cae de vuelta de cola. ¡Párate! Vas a ver que podés. Las patitas te van a crecer fuerte. Hasta que el nene se para y se ríe porque pudo. Si cada vez que el nene se cae, va mamá y lo levanta, le demuestra, ves que sos un infeliz que ni podés pararte sobre tus propias piernas. Eso no es compasión, eso es una lástima que deviene de una desinteligencia emocional. Es muy difícil discernirlo, es muy difícil, Adriana, discernirlo. Así que bueno, estamos también nosotras en este esfuerzo, como ese piropo precioso que dijiste, mujeres de la vida real. En verdad, si la espiritualidad o los intentos de una vida trascendente son en medio de los desafíos de la vida real, bien real. Y estar juntos es un desafío, separarse es otro desafío. Ni que hablar de volver a estar juntos, porque a veces sucede también, ¿eh? También, también. De manera tal que me gustaría agregar algo, Rosita, de esto que vos preguntabas y después pedirte ayuda nuevamente. Dentro de lo que son los estudios de la compasión, es algo muy estudiado hoy desde las neurociencias contemplativas, ver qué partes del cerebro funcionan en la compasión, en la empatía, palabra también muy usada. Recordemos que empatía es tratar de entender el sufrimiento del otro.
aunque yo no lo comparta. O sea, el otro está muy mal porque perdió Boca o River, que son los dos equipos, les cuento a los que no conozcan desde el exterior, los dos equipos antagónicos por excelencia en la Argentina, equipos de fútbol. Y alguien se puede amargar toda una semana porque perdió su equipo. La no empatía va a ser burlarse de esa persona. Entonces los compañeros de oficina se burlan, el hijo que es de River le dice, ves papá, que esto va cada vez peor. Vos que... O sea, se aprovecha uno del dolor del otro. Entonces en la empatía, aunque yo no me amargaría por un equipo de fútbol ni ahí, puedo entender que tengamos distintos criterios de dolor y de lo que es la alegría de la vida. Pero también puedo sospechar que en ese dolor del otro hay otros dolores. El dolor por lo que pasa en el mundo, el dolor por perder tantas veces a lo largo de la semana. Perdemos cuando nos cargan otro impuesto más que nos va haciendo desangrar. Perdemos cuando vemos que no podemos llegar a fin de mes. Perdemos cuando tenemos malas noticias sobre la extractividad, la incompasión por la naturaleza, y otra vez hay otro arroyo intoxicado, o aquí en Luján, el más hermoso y espléndido basurero a cielo abierto que tenemos en Argentina, y nada se hace, y todo se intoxica. O sea, podemos ver que el otro dice que sufre porque perdió Boca, pero a lo mejor sufre por demasiadas cosas. Así que debemos volvernos también nosotros compasivos a través de la empatía, de entender al otro. No burlarnos del dolor del otro, porque en el otro hay otras cosas que a lo mejor ni el otro sabe. Y por último, Rosita, en los estudios de la compasión es muy importante el desarrollo de la compasión hacia sí mismo. Y ahí también hay un límite en poder decir te ayudo, te acompaño, y a la vez hasta acá puedo. Y en ese hasta acá puedo, hay una frase tan común que no nos detenemos a pensar, que a veces hemos analizado, que requiere poquito análisis. No doy más, Rosita. No doy más con esto. Esto significa que no doy más. O sea, eso, no puedo dar más. Me sequé. No puedo dar más. Cuando uno no tiene ese acto de autocompasión, de medir el propio límite, también de ser amoroso con nosotros mismos cuando nos está yendo mal, en vez de tremendamente autocríticos y autoodiadores, la autocompasión sería también un acto de cariño hacia uno mismo. No hay pareja realmente amorosa si uno también no se incluye a sí mismo. Me amo a mí, te amo a vos, vos estás muy irritado por lo que te está pasando. Hagamos esto, trata de calmarte vos porque a mí me angustia, nos tratamos mal. Nos encontramos después para tomar un té a la tardecita, ¿eh? Yo me quedo en mi cuarto, en mi estudio, voy a trabajar. Después nos vemos y procuramos los dos que se nos pase. Y si eso se nos pasó, nos avisamos. Mira, sigo estando horrible. Bueno, no importa, yo voy a hacerme un tecito. Te lo alcanzo a vos, vos tomalo en tu estudio o en el dormitorio, yo lo tomo en mi cuarto. Me quedo acá tranquila. Después, cuando se nos pase, nos juntamos. Y ahí cuido al otro, me cuido a mí, y recíprocamente se ejerce esta oración. Te voy a cuidar de mí también. O sea que ya bastante te dé con todo lo que te está pasando. Yo me irrito por lo que te pasa, porque no aguanto más lo que hace tu madre, lo que hace tu hermana, etc. Entonces, voy a pasar, esperar que se me pase. Después nos encontramos. Y curiosamente, eso funciona. Compasión por vos, compasión por mí, estoy cansada, no doy más, me quedo recobrando energía, me voy a caminar, me voy a cuidar. Rosita, antes de la pausa, supongo, ¿querés sí. que agreguemos alguna pregunta a esta gran pregunta de Adriana? Justo que suena el top de la hora. Justo, está todo sincronizado acá. Mi pregunta es la siguiente. En este hecho de la búsqueda en el otro, ¿no? ¿Buscamos en el otro algo que nos falta? O sea, ¿lo elegimos como un complemento? Y la segunda es, ¿por qué no tomamos tiempo para conocernos? ¿En qué relacionamos eso de no tomarnos tiempo para conocernos cuando en realidad hace tanta falta
Tantas veces me han preguntado, pero ¿te tomaste el tiempo para conocerlo? Y algunos dicen, pero no hace falta. Sí. Siento que lo conozco de toda la vida. Sí, el flechazo. Eso mismo. Si esto fuera un texto escrito en mi compu, yo la palabra tiempo la pondría en negrita y con una letra un poco más grande. O sea, de todo esto que es muy importante lo que planteas en las dos, que se puede hacer una sola pregunta. Darse tiempo en relación a un vínculo. Inclusive lo pondría también como darle tiempo cotidianamente, porque los vínculos necesitan eso, tiempo. En una agenda apretada, cada vez más apretada, tardamos más en viajar, tardamos más en generar recursos. Y el amor, ¿en dónde lo metemos? El vínculo con el otro, el charlar con el otro, el mirar al otro, el compartir una peli, una comida, juntos. Sin eso, se muere. El vínculo se muere. De inanición se muere. Así que, vamos a la pausa. Les cuento, tenemos 217 personas aquí en Instagram. Yo ahora corto la transmisión y en 5 minutitos o menos volvemos, ¿sí? Bien. Gracias por estar aquí y por los corazoncitos. Gracias, gracias. Seguimos con Mapas para la Vida, hoy con la presencia en persona de la licenciada Virginia Gawel, atendiendo una inquietud que fue, en este caso, postulada por Adriana desde Bogotá, Colombia, y que se ha titulado como Amor, Lástima o Compasión. Aquí estamos. Vuelvo con tu pregunta, Rosita, esto sí, del sí. Tiempo, ¿no? Y les aviso a los que vean, se enganchen con este vivo, que está la mitad de la columna en un video anterior. Así que ahí es donde hemos empezado a desarrollar este tema que plantea Diana de el amor, la compasión, la lástima y la autocompasión. Ahí es como esa sopa que estamos tratando de discernir, ¿no? Recordemos entonces que la compasión se caracteriza por, primero, un gesto voluntario de aliviar al otro. Y que el cultivo de la compasión en la psicología transpersonal se toma la de las psicologías de Oriente, Rosita, y que se busca que eso sea algo constante, la actitud compasiva hacia los demás y hacia uno mismo. Nos lleva a tener una intervención en la vida. Gestos. El gesto de un saludo a un vecino. El gesto de llamar a alguien y preguntarle cómo está. De mandar un mensajito. Gestos amorosos. Esto de la gentileza como estilo de vida. Y en esa compasión es interesante el dato de que el concepto de compasión, por ejemplo, en la psicología budista, tan apreciable para mí, para tantos otros, se da de manera natural porque uno experimenta compasión hacia sí mismo junto con la compasión hacia el otro, porque se sabe que todos somos uno. Sin cuidar aquí en Occidente, ¿por qué usar esa palabra? Vos lo usaste hace un ratito, ¿no? Cuando una persona propende a ser compasiva en forma natural, porque tiene mucha agua en la carta natal o por lo que sea, lo que es muy importante tener en cuenta es cuando estamos interviniendo donde no debemos, porque en vez de procurar aliviar al otro, tratamos de salvarlo. Una pareja, porque es de eso desde donde partimos, cuando en una pareja alguien está siempre mal y el otro es el que siempre ayuda, hay una situación de desventaja para los dos. O sea, ser uno siempre el que está mal y ser el otro siempre el que da ayuda no hace que eso funcione. Hace que funcione por un tiempo, pero es una situación dispareja donde uno está impotente y desgraciado abajo y el otro poderoso proveyendo arriba. Entonces necesitamos hacer un juego en donde los dos podemos dar, los dos podemos estar en situación de vulnerabilidad y de recibir en un mismo día muchas veces de distintas maneras. De modo tal que cuidado con la compasión unilateral y con querer salvar al otro. La verdad es que el salvar al otro es una sobreintención de la compasión. Salvar al otro es algo extremo, es en una catástrofe, es, no sé, podría ser que uno salve al otro porque tiene una adicción o una propensión al suicidio. Y bueno, si es la pareja de uno,
lo, digamos, hace coerción para que el otro se disponga a recibir ayuda profesional, porque hay riesgo de vida, por ejemplo. Pero son situaciones en general muy extremas. En la vida cotidiana no funciona por allí el asunto. Así que si uno tiene la capa y el antifaz de superhéroe o superheroína para andar salvando gente o lo que sea, es mejor que devolverle el delantal de cocina a mamá que usábamos cuando éramos superhéroes de chiquito y decir, bueno, no te puedo salvar. La única vida que puedo salvar es la mía y ahí tengo que ir viendo. Volviendo a la pregunta de Adriana, que también es la tuya, si puede suceder que uno quede en un flechazo porque se enamora de algo real del otro, no proyectivo. O sea que cuando Adriana plantea la pregunta, la plantea como, ¿es solo proyección? ¿O puede ser que nos enamoremos de cosas reales que al otro le están pasando? Y ella hizo hincapié en lo compasivo, ¿no? O sea, falencias del otro que aprendemos a sobrellevar, el dolor del otro. Pero quisiera ir como un poquito más globalmente. Sí puede ser que nos enamoremos del otro y que haya una conjunción de espíritu. Sin embargo, como saben los que escuchan esta columna y han escuchado la anterior, no quisiera alimentar la fantasía, porque ahí viví yo ya y me fue muy mal. Entonces tengo que avisar, como alguien que ve que hay gente que va para un camino que uno ya conoce, cuidado que hay un pozo grande, así que no soy, tenés que elegir qué pozo vas a agarrar, está muy malo ese camino. Entonces, bueno, aviso que sí puede haber conjunciones de alma en donde uno reconoce que esa persona va a estar en un lugar muy importante de nuestra vida, o quizás para siempre en nuestra vida. Son muy pocos los casos, eso es lo que tengo que decir. Y que si tienen libros de almas gemelas, pueden donarlo para papel. La mayoría de ellos mienten. Perdonen los autores que se dedicaron al rubro. Primero, las almas son gemelas porque los hermanos son gemelos. Así que se llama incesto casarse con un hermano. Yo diría que hay almas afines que están destinadas a ser nuestra pareja, nuestro amigo, a veces alguien por un tiempo. Somos afines en nuestra esencia, pero tu personalidad y la mía se llevan muy mal y rara vez uno puede vivir desde su esencia. Entonces, me gustaría contar al respecto, algo muy breve respecto de esto del flechazo, del sentir que en el otro hay algo que buscábamos y que lo hemos encontrado. Hay una canción de Antonio Tormo que habla de esto, ¿no? Buscaba mi alma con afán tu alma. Y bueno, y se encuentra como en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios, se siente su presencia. Yo presentí en el mundo tu existencia y como a Dios, sin verte, te adoré. Esto, cuando sucede, es, por supuesto, algo extraordinario y que hay que cuidar mucho. Pero muchas veces es solo fantasía. Quedémonos de todos modos con las veces en que esto sucede. Cuando esto sucede, igual va a haber cosas, falencias de los dos, proyecciones de los dos, desacuerdos, desavenencias. En algún momento va a suceder y eso va a hablar de un vínculo real. Va a hablar de un vínculo real donde coincidimos en algo muy importante, pero no en todo. Y cuando pienso en esto, pienso en Carl Jung, el psiquiatra suizo, que cuando conoce a Emma, la madre de sus hijos, Emma tenía 13 años, era en una fiesta familiar, ella está bajando por una escalera, él ya era un muchacho y Emma era una nena todavía, más para aquellos tiempos. Y cuando la ve, dice, ahí viene la madre de mis hijos. Y bueno, el tiempo le dio la razón. No sin desavenencias y cosas graves que pasaron entre ellos, pero estuvieron toda la vida juntos. Y cuando muere Emma, hay una parte de Jung que se apaga con ella. Ya eran grandes, habían pasado toda una vida juntos. Y bueno, hay una parte en donde el duelo iba a ser muy largo, sí. Y citaría también a mamá y papá, que se conocieron los dos siendo niños, los dos en una situación de campo, de carencia, de sufrimiento. Y papá creo que, siendo alguien no desarrollado emocionalmente, como después la vida mostró, tenía otras cosas desarrolladas, valores, otros aspectos, pero el hombre no tenía desarrollado como hoy puede si lo elige,
sus aspectos emocionales. Pero él amó a mamá desde el primer día, y mamá lo amó a él y creía que eran como hermanos. Pero después se dio cuenta a los 25 años que no, que era otra cosa. Y bueno, se casaron y se hicieron felices el uno al otro. Practicaron la compasión, el cuidado recíproco, algo que fue un gran marido. Mi papá fue un gran marido. Le salió mejor ser marido que papá posiblemente, porque bueno, supo hacer eso, supo amar, supo cuidar, supo no insultar, supo no aprovecharse, con las limitaciones de su época, ¿no? Entonces, y bueno, a las mujeres nos sale más fácil en general la compasión. Lo que pasa es que papá está cansado. O sea, poder entender al otro, empatizar al otro, ayudar a que el hijo empatice, etc. Entonces, quiero sumar esa palabra subrayada. Uno es, perdón Virginia, por favor, que te interrumpa. Uno es como un reflejo de su propio entorno, ¿no es cierto? El lugar en donde se cría, el momento histórico en el que uno vive. Sí. O sea, es como yo pienso en esto incluso. Somos hasta del color del paisaje en donde hemos crecido. Sí, sí, es así. Somos parte de esa naturaleza y nuestra interioridad es parte de esa naturaleza. Es así. Y en esto que decías, el tiempo para conocernos, pero para conocerme también a mí, yo a mí en el rol de pareja, por ejemplo. Ahí vamos viendo que también podemos hacernos a nosotros mismos. Lo primero que sucede es que el entorno nos hace, nos condiciona, nos enseña, pero luego podemos autocriarnos. Y también, por ejemplo, quien no aprendió a amar porque sus padres no le dieron amor, se educa a sí mismo. O sea, de adultos no vale la excusa, lo que pasa es que mi padre, lo que pasa es que en mi país, lo que pasa es que nosotros somos tan retraídos en mi cultura. No, uno puede hacerse a sí mismo y es un acto voluntario. Por ahí van a encontrar una columna, si les interesa, que se llama El amor voluntario, en YouTube o en las redes sociales o en Spotify. Hemos hablado de la voluntad de amar, de poner gestos de cuidado hacia el otro. No alcanza con el flechazo. Y en esto que decías, el tiempo. No hay vínculo si no hay tiempo. A mí me pasa, por ejemplo, en la sencillez de mi vida de hoy, de estar trabajando quizá muchas horas en la computadora. Hay días en que es muchísima la tarea, la computadora, el teléfono, los elementos con los que me tengo que mover. Y me doy cuenta de que hace varias horas que no presto atención a mis perros, por ejemplo. Y no quiero eso. Yo les pido disculpas, yo creo que ellos entienden. Entonces los mimo, los juego, los acaricio, los saco al jardín. Es tiempo. Solo que un perro conserva unilateralmente el vínculo. Si uno no lo atiende, igual va a estar al lado nuestro. Y esperamos a veces que suceda lo mismo con hijos, con padres, con amigos y con pareja. No funciona así. Cada vínculo que uno tiene requiere de tiempo. Inclusive, fíjate, la responsabilidad emocional y vincular de una persona implicaría poder decir qué linda esta persona. Me encantaría cultivar una amistad. Cultivar es tiempo, como una planta. Pero no me queda tiempo. Me encantaría visitarte, que me visites, pero no me queda tiempo. Entonces, poder decir esta aclaración, me caes muy bien, estoy sobrepasada, entonces merecería el vínculo más tiempo del que puedo darle. Ahora, no sirve eso para vínculos ya establecidos como padres, hijos, amigos que nos importan y la pareja. Una vez una paciente me contó algo que probablemente muchos de ustedes que están en Instagram o luego escuchando la columna o en una radio escuchándola. Un profesor de estos que dan talleres en empresas, en un laboratorio muy grande en Alemania sucedía esto. Ella es colombiana, bogotana también como Adriana. Les mostró cómo podía hacer malabarismos con 3 naranjas y 2 bolas de vidrio, de estas que se usan de adorno, ¿no? Y lo hacía muy bien, mantenía las 5 piezas. De pronto se cae una naranja y bueno, listo, se cayó, seguía con las otras 4. Pero de pronto cayó una bola y se rompió en 1000 pedazos. Y ahí paró.
y no había sido accidental ninguna de las dos caídas. Lo que dijo es que hay cosas de nuestra vida que si se caen, uno las puede volver a levantar. Es más, hasta si se cayeron, puede estar más madura después. Pero hay cosas que si se caen, se rompen y nunca más. Entonces, cada tanto yo, que miro desde afuera la vida de los demás como los demás la mía, a algunos amigos les digo, deja de trabajar, prestale atención a tu pareja, salgan, no puedes estar tan cansada siempre, no puedes estar siempre acostada tan temprano y no poder recibirlo a él, o él a ella, o él no dar abasto, y ahí se dice, dar abasto es abastecer, los vínculos hay que abastecerlos, ¿de qué? De tiempo, pensé en vos, salgamos, caminemos. Nunca, en ese tema que me interesa tanto, que es el acompañamiento en el buen morir, nunca nadie, como se dice en el lecho de muerte, cuando está partiendo, lamenta no haber estado más tiempo en la oficina, lamenta no haber estado más tiempo con esos vínculos que en verdad no importaban. Y sin embargo, cuando alguien se da cuenta de que se fue generando distancia y dejé de conocer al otro, ¿qué le pasa al otro? Hemos dejado de conversar, de salir, de reírnos, no es nada más que conversar, de sacar a pasear al perro, no sé, de hacer cosas juntos. Los vínculos se generan dialogando, dándonos cosas, dándonos momentos, pero también hacer cosas juntos. Esos amigos que se reúnen a jugar fútbol y hablan de cosas del mundo, pero ese rato en que se despereza alguien, se esparce, es muy importante. Y vos sabés lo importante que es en el vínculo con mi hermano, darnos tiempo. Los miércoles a la mañana es nuestro tiempo. Uh-huh. Y sin eso el vínculo era otra cosa. Ya son años de poder hacer esto. Entonces, darnos tiempo para seguir conociéndonos. Porque no podemos dar por conocido al otro. Ni a un hijo, ni a una pareja. Ni tampoco creer que el otro nos conoce. Porque nosotros seguimos cambiando. Entonces, si observamos por último, Adriana, que no hay un tiempo en la agenda para la pareja. Necesitamos ver qué podemos tachar. ¿Qué podemos tachar? Porque a veces le damos tiempo a personas que podrían encontrar lo que buscan en nosotros en otro lugar. En las profesiones de ayuda se ve mucho esto. La persona que se inmola por su profesión. Entonces le parece que es indispensable. Y la verdad, nos vamos a morir, tengo que avisarles a todos, nos vamos a morir. La gente va a seguir viviendo sin nosotros. No somos indispensables. Y si trabajamos en profesiones de ayuda, necesitamos saber que podemos llegar a quemarnos. Se llama burnout. Quemarnos es no querer saber ya nunca más nada con nada emocional de nadie. Ni con pacientes, ni nuestros hijos, ni nuestra pareja. Queremos cultivar rabanitos en la huerta, en silencio o escuchando con los auriculares puestos algo, sin prestar atención a nada más. Con nuestra salud arruinada, nuestra economía que empieza a arruinarse porque no podemos trabajar, y nuestro ánimo sin disponibilidad para el amor. No podemos, por autocompasión, llevarnos a nosotros mismos hacia eso. Y también se le llama síndrome de desgaste por empatía. Entonces, siento empatía porque aquel lo necesita, porque aquel se accidentó, porque aquel... Bueno, hay un momento en la agenda que debe cerrarse. Una agenda debe estar cerrada en el trabajo, 7, 8 de la tarde, de la noche, tiene que estar cerrada. No hay nadie más, salvo que alguien sea obstetra. E igual tiene que tomar tiempo en donde que el que nace sea recibido por otro, dejar responsablemente a quién delegar, a quién derivar. Pero no salvamos a nadie. Salvemos lo que importa, que son nuestros vínculos, no salvar al otro. Salvar nuestros vínculos si son la bola de cristal que está justo cayéndose. Suelto todas las naranjas y la agarro. Yo suelto todas las naranjas, ya las suelto. Rosita, ¿redondeás vos? Para mí el amor es como... Porque uno no le da tanta importancia a la planta como a un animal, a lo mejor. Por ejemplo. ¿No es cierto? El animal es como nosotros, nada más que somos humanos y nos creemos superiores. La planta que se la ve más frágil y que uno le tiene que dedicar tiempo, sí, para que esa planta viva. Y ahí está.
el amor para mí. Ahí está el amor. En esa planta. Si yo la observo, cómo se comporta. Me necesita y yo también la necesito porque yo no quiero que se muera. Seguro. Pero necesito tiempo y observación. Qué lindo que es mirarte a los ojos cuando haces esta observación, esta descripción final. No lo pongo porque después me cuesta volverlo y me mareo, pero es muy lindo escucharte decir esto y sé además cómo sos vos con las plantas. Yo a mi planta también la saludo, uno se ocupa y hasta te diría que uno hoy en día busca información para conocer a la especie. Claro. Y decir, pero claro, si esta planta necesita pleno sol y yo la tengo acá media sombra, con razón está así. Entonces hoy hay videos de todo tipo. De modo tal que uno no puede amar lo que no conoce. Y si la pareja está siendo un desconocido, porque no le damos tiempo, no estamos viendo sus sentimientos más profundos hoy, con lo que hoy pasa. Claro. Y ni que hablar con eso que decías al inicio, ¿no? Dar por conocido el amor instantáneo. Si quieren, buscan el amor instantáneo, que es una columna escrita. El amor no es una sopa instantánea. El amor es de cocción lenta e ir conociendo al otro, como para decir, te elijo. Por algo se dice, somos más que amigos, suelo recordar, ¿no? Entonces, te elijo. Me gusta como sos. Y si me doy tiempo, no se produce, o hay menos riesgo de que se produzca, una proyección masiva en donde pongo en el otro lo que decías, ¿no? Cosas que me faltan. Y después el otro es un desgraciado porque resulta que es el otro. No es lo que yo proyecté. Bueno, no es buen negocio proyectar. Darle tiempo. Darle tiempo a lo que importa. Y las naranjas que no son, que caigan y que las tome otro. Gracias, Adriana, por tu pregunta. Gracias a quienes están hoy aquí. 228 somos. Y gracias a vos, Rosita, por todo, tus intervenciones, por estar aquí y por crear este Mapas para la Vida juntos. Gracias a vos, Virginia, y tenemos que agradecer a Mario Luis Gawel, que es el editor de estas columnas, que lo hace de una manera realmente de maestría. Sí, sí, porque bueno, habitualmente yo no estoy en estudio, lo hago desde mi casa y después él ensambla los dos sonidos para que puedan tener ustedes la mejor calidad posible en Spotify y en YouTube, donde están cientos de columnas anteriores, cientos, ¿eh? Así que bueno, gracias a todos y será hasta pronto. Entonces pueden mandar preguntas a ¿qué número? 2323-526497. Reitero, más 549-526497. Perfecto. Gracias, sí. Rosita. Gracias a todos. Enseguida queda subido el video y les recuerdo que está la primera parte de la columna en el video anterior. Y será hasta la próxima. Hasta la próxima.